Martes de fortaleza, azules enrachados, rojos siguen sin ganar. Avance capítulo 113, Hexatlón, Estados Unidos. Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison, Estados Unidos. Yo soy Robs y tenemos que hablar del avance con lo que estaremos viendo el día de mañana, día martes, capítulo 113. Y es que como les decía en el título del video, tendremos martes de fortaleza, lo más seguro lo que se rumora en redes sociales, ya que ven que traen esta dinámica desde hace varias semanas de no decir por qué se estará compitiendo en los avances para como que aumentar la emoción, donde se indica que podría ser por fortaleza, amigos. Martes de fortaleza en circuito de minas, circuito de noche con tiro final de básquetbol con aro, amigos, donde será igual una competencia a 10 puntos y donde en el avance vimos que los rojos ya tienen como que conflictos, amigos. Vimos a Dave Zappeler, básicamente los rojos están buscando pues como que culpables, ¿no? Porque Dave les dice que no hay culpables, se tienen que trabajar en equipo en lugar de estar viendo quién tiene la culpa o quién hizo algo o quién dejó de hacerlo, ya que todo esto puede causar división en el equipo, en los rojos. Y pues ya de por sí el spoiler indica que en esta semana 20 de la competencia no estarán como que ganando muchas veces los famosos, pues todo esto no ayuda como que tampoco, amigos. Donde, como les he comentado, tendremos un marcador muy cerrado, todo puede pasar, pero donde al menos el día de hoy se cumplió el spoiler, ya que ganaron los azules las estrellas, por lo que el día de mañana, como también les decía en el título del video, también se podrá estar pintando de azul, amigos. Donde por el lado de los azules, los seguidores comentan que sus refuerzos son buenos, a excepción de Andoni, que pues ahorita también anda como que en descanso. Pero no sucede lo mismo con los rojos, con los famosos, amigos. Se supone que tenían que ser como que para nivelar los equipos, pero al menos en estos días no ha sido como que tan pareja la situación. Se está inclinando un poco más para los azules, y es que los rojos tienen que practicar, amigos. Son muy buenos, pero si el día de mañana pierden, pues continuarán en la cabaña. Y ya sabemos que a famosos o a contendientes, todo esto de la cabaña no les favorece para nada en el rendimiento, amigos. Y donde, como les mencionaba al principio del video, en el avance se ve a Dave Zappelt hablando con el equipo, con los rojos. Y pues el spoiler estaría indicando que los azules, al tener dominio en esta semana 20, podrían estar mandando a eliminación el día domingo a Dave y a Jorge, amigos. Donde tenemos que recordar que Dave no cuenta, ninguno cuenta con medallas, pero en el caso de Dave cambió una por dinero y la otra la usó con Showtime con Eric Alejandro, amigos. Por lo que si este spoiler se cumple, pues los rojos van a estar aún peor, ya que van a estar aún más desmotivados de cara a la semana 21, donde ya podrían estar como que levantando un poco, pero pues en esta semana 20 definitivamente no va a ser la suya. Y donde al estar abandonando la competencia esta semana Jorge, pues los seguidores consideran que es muy triste, pero pues la verdad es que necesitan más a Dave Zappel, necesitan más su rendimiento y los puntos que aporta al equipo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? ¿Quién creen que gane el día de mañana? ¿Famosos o contendientes? No se olviden de suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones para que esa forma de YouTube les avise cada que publico un nuevo video en este subcanal Madison, Estados Unidos. Asimismo, si me puede apoyar con un like al video solo si les gustó, Frederick se los agradecerá mucho. Y pues nada, amigos, concentración, entrega, alma y corazón, y hasta la próxima. A 4 bien en las tierras del Hexatlón. Adiós.